Maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Porque grande, maravillas haces tú, gloria, aleluya, Señor, te amamos, Señor Jesucristo. No hay nadie como tú, digno de gloria, digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Dígaselo a él, hermano. Esta mañana que Él está aquí presente, esta mañana. Aleluya. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Qué grandes maravillas haces tú, mi Señor. Tú, no hay otro como tú, aleluya. No lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluya, denle un aplauso al Señor esta mañana. No hay nadie como tú, mi Señor Jesucristo. Eres digno de gloria, honra y alabanza. Por eso está aquí tu novia, tus hijos que te amamos, Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu presencia en este lugar, Padre amado. Hemos venido, Señor, para decirte cuánto te amamos, cuánto te adoramos, cuán agradecidos estamos, Señor Jesucristo, por todo lo que tú nos has dado, lo que nos estás dando y lo que nos darás, Señor. Bendícenos, Padre, esta mañana con una buena porción de tu Santo Espíritu Santo, Señor, que podamos sentir tu presencia, Padre, que tengamos cada uno de nosotros un avivamiento individual, Señor de la gloria. Que podamos, Señor, hoy mirar, contemplar tu hermosura, Padre amado. Señor de la gloria, recibe los cánticos que han sido preparados. Recíbelos con agrado, Padre amado, que podamos llegar con estas alabanzas hasta el trono de gloria y misericordia, y que tú puedas agradarte, Padre celestial. Señor, perdona nuestros pecados, perdona toda cosa mala que hacemos contra ti, Señor Jesucristo. No tengas en cuenta, Señor de la gloria, Padre, porque ya la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos ha lavado. Tú nos has limpiado con la sangre que derramaste en el Calvario. Gracias te damos, Señor, y lo hacemos todo en el santísimo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este lugar de oración. Pueden sentarse y vamos a cantar al Señor con gozo, con amor, como canta la novia, diciéndole: Dios desde los cielos miró. Aleluya. Gloria al Señor. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los dos para ver si había alguno, para ver si había alguno entendido que buscara. A ver, todos dígale: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias
misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no había ni siquiera uno. Ten piedad de mí, oh Dios. Gloria te amamos, Señor de la gloria. A tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, tuyo es mi corazón, que el Espíritu Santo me sustente, porque tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios eternamente, mi Señor, y para siempre. Entonces digámosle: piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y estando en miseria, mal pertinaz, viviendo en pecado, sin Cristo y sin paz, clamé con angustia y pedí su perdón. Su perdón. Entonces Jesús me dio la salvación. Lleno y mundo me levanto, y en una roca me afirmó. Me afirmó un canto nuevo, por fin me dio un canto fiel a Jesús. En una gran roca Jesús me afirmó, a Jesús me afirmó, mis débiles pasos así estableció. Él con su gracia me ha de sostener. Entonces dígale esta mañana, mi hermano, yo no canto, en una roca nos afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel a la luz. Me dio canto nuevo, celeste y sin par. Celeste sin par, sus notas alegres habré de cantar. Mi alma rebosa de gozo y de amor, mis labios alabarán a mi Señor. ¡Gloria, aleluya! Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque nos sacaste, Padre amado, del fango, del pecado, del mundo de oscuridad. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel a la luz. Dígale alabo su tierna bondad para mí. Bondad para mí. Bendigo su sangre vendida por mí. Iré por doquiera que Cristo Jesús está listo a darnos de sus almas. Gloria en un gran roca me desleva, en una roca me afirmó. Roca me afirmó. Y me dio un canto fiel a aleluya. Amén, aleluya. Gloria.
gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor Jesucristo, hermanos? Tenemos que estar preparados. Por eso esta mañana vamos a cantar el himno que se llama Si tú crees, con gozo, con amor. A ver, todos. Gloria, aleluya, te amamos, Señor, y esperamos tu segunda venida, Padre amado. Muy cercano está el día cuando Cristo volverá para llevarse a la novia que esperando le está. Si tú crees, te la llorar día y noche sin cesar. Si crees, vela de orar, que mi Dios bajando está. Si crees, vela de orar, que mi Dios bajando está. Levántate tú que duermes, ven y empieza a adorar. Toma el Espíritu Santo, tu experiencia personal, la personal. Si tú crees, te la de orar día y noche sin cesar. Si crees, vela de orar, que mi Dios vacando está, vacando está. Si crees, vela de orar, que mi Dios vacando está. Ya tenemos la evidencia que el viaje está pago ya, en la ganancia más grande que la palabra nos da. Si tú crees, si tú crees, vela de orar día y noche sin cesar, sin cesar. Si crees, vela de orar, que mi Dios vacando está. Si crees, vela de orar, que mi Dios vacando está. Un encuentro habrá en las nubes. ¡Sí, aleluya! Dios celestial, solo Dios conoce el día y la hora en que Él vendrá. Pero si tú crees, vela de orar, vela de orar, día y noche sin cesar. Si crees, vela de orar, que mi Dios vacando está. Si crees, vela de orar, que mi Dios vacando está. ¡Gloria, aleluya! Vamos a cantar en la página 142. Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, mientras viva. Dejaré el resultado al Señor. Dígale, sembraré.
te sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, aleluya, segaré al plantarme en la casa de Dios. Sembraré corazones del sí, la doctrina del Dios de perdón, de perdón. Sembraré, sembraré mientras di, dejaré el resultado al Señor. A ver, todos dígale: sembraré, sembraré. Amor, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Gloria, aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Nuestro hermano cargado la ofrenda. Seguidamente cantamos la página 225. Si no hubiera sido por el Señor, Padre Celestial. Estamos aquí, Señor, ante tu presencia, Padre amado. Hemos venido, Padre Santo, y queremos cumplir con tus santos mandamientos de recuerdo los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, Señor. Y que esa es tu palabra, Señor. Aquí está la novia que quiere cumplirla toda, Padre amado. Señor, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Provee al que tenga los medios, al que no tenga los medios, cómo hacerlo, Padre, y el que tenga cómo cumplir con este mandamiento, uno lo haga. Que tu revelación en sus corazones, Padre amado, porque queremos verte manifestado sobre cada uno de nosotros, recibiendo bendiciones, y lo queremos hacer en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Si no hubiera sido por este por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Dígale muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste y con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste y con ella limpiaste mi corazón. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer las peticiones y orar por ellas. Aquí, Señor Jesucristo, Padre celestial, mi Señor y Redentor, te adoramos y te pedimos que en este día des paz, gozo, alegría, amor y fe a nuestro hermano Cristian Javier por un año más de vida que cumple en ti. Manténlo firme en tu camino, Señor. Bendiga a nuestro hermano Cristian, que Dios le dé fortaleza para que esté de pie luchando y combatiendo contra el enemigo hasta que Él venga a recogernos, hermano. Amén. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Señor y Redentor, te adoramos. Iba a repetir la petición otra vez. Desde aquí, Señor Jesucristo, gracias por un año más de vida que das a mi hermano Cristian.
que siempre seas guiándole en cada paso y que nunca se aparte de tu camino. Amén. Su hermanita Nancy. Nuestra hermana Nancy. Tenemos aquí otra que dice: agradecimiento a mi Dios por la llegada de mi suegra. Que el Señor sea bendiciéndola, bendiendo su estancia en España. Hermano Alex de Tortosa, que Dios bendiga a nuestra hermana. Deben estar felices allá por la llegada de nuestra hermana. Dios eterno, gracias por un año más de vida que le das a mi hijo Cristian Javier. Guárdalo siempre en tus caminos, hermano Antonio Santa Cruz. Padre celestial, Señor de la gloria, ponemos estas peticiones en tus manos, juntas con las que tiene cada hermano esta mañana, cada hijo tuyo en sus corazones, Padre, que fueron escritas, porque tú ya las conoces, Señor de la gloria, y porque la fe que hay en nosotros, Padre, nos es suficiente para saber que tú conoces nuestros más íntimos pensamientos, tú conoces el sentido de nuestro corazón, conoces cada necesidad que tenemos, Señor, cada ruego, Padre, cada súplica que tenemos para ti esta mañana, Padre. Levantamos nuestras manos ante ti, Señor de la gloria, para que nuestra oración pueda llegar a ese trono de misericordia, Padre amado, y que cada una de las peticiones sean resueltas, Señor Jesucristo, conforme a tu santa y poderosa voluntad, Padre celestial. Padre, hay un clamor, hay una oración, un solo sentir, Padre amado, para que tú, Señor, esta mañana toques el corazón de cada hermano que se ha ido, Señor Jesucristo, abandonando tus caminos. Si son tus simientes, si son tus hijos, tráelos de regreso, Señor de la gloria, al redil, porque sabemos que hay tiempos peligrosos y que tú muy pronto llegarás, Señor de la gloria, a levantar a una novia que has estado preparando, Padre celestial. Padre, nosotros reclamamos a nuestros seres queridos, reclamamos a nuestros hijos y le damos orden a Satanás con el poder del Espíritu Santo que tú nos has dado, que los suelte, suéltalos, Satanás, porque no te pertenecen. Y lo hacemos todo en el santísimo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor. Pues estás, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el incambiable Dios? Vamos a cantar la página 57 en el incambiable Dios. Desde el tiempo transitorio, nada en tierra quedará, por tu fe en aquello eternal, aquello es en el incambiable Dios. Incambiable Dios, el incambiable Dios, gloria, aleluya, el incambiable Dios, tu fe en aquella eterna, en el Dios, gloria, fíjate en él, nunca te deja. Si fueres olvidado, gloria, vive más cerca de él. Vive más cerca de él. ¿De quién? Del incambiable Dios. Codicies vanidades, gloria de este mundo tan atroz, busca siempre bienes celestiales, busca bienes celestiales, que jamás perece. Entonces vamos con el incambiable Dios. En el incambiable Dios, cuánto pena que yo eterna. Gloria en el incambiable Dios, y cuando cese tu jornada, cuando cese tu jornada, y si fuiste fiel a Dios, aleluya,
Ayúdanos, Señor, para serte más fieles cada día. Nunca tendrás en gloria y será felicidad. A ver, todos díganle. En el incambiable Dios, con tu pena que yo eterna, en el incambiable Dios, día de fiesta, día de gozo, en la casa de mi Dios, goza igual, canta alegre, cántale a tu Salvador. Gloria, aleluya, Señor. Y lo haremos todos juntos, Padre. A ver, todos díganselo a Él. Aleluya, soy Él. Aleluya. Digo yo el decir que aleluya. Soy de Él. Aleluya, soy de Él. Gozo el decir que soy de Él. Esperamos su venida. Su venida y el llamado de tu amor, uniendo los corazones por el fuego santo de su amor. Y seremos transportados para siempre a su mansión. Y lo haremos todos juntos. ¡Soy de Él! ¡Soy de Él! Aleluya, soy de Él. Es mi gozo el decir que soy de Él. Aleluya, soy de ti, Señor Jesucristo. Es mi gozo el decir que soy de Él. Santo Espíritu dirige. Tú dirige nuestros cantos. Corazones, Padre amado, llenos de tu grande amor. Toda la tristeza que haya en nuestro corazón, y unidos alabemos a usted. Dígale a él que está esta mañana, que usted es de él, mi hermano. Aleluya. Soy de ti, Señor Jesucristo. Te amo, Padre amado, Padre celestial. Y sabemos que un día nos iremos contigo, Señor, de esta tierra. Es mi gozo el decir que soy de Él. ¡Soy de Él! ¡Soy de Él! ¡Aleluya! ¡Soy de Él! ¡Gloria, gloria! ¡Somos tuyos, Señor! ¡Soy de Él! ¡Aleluya! ¡Soy de Él! ¡Aleluya! ¡Soy de Él! Mi gozo el decir que soy de Él. ¡Gloria, aleluya! A ver, todos los que son de Él, que le den un aplauso esta mañana. ¡Gloria, aleluya! El que no aplaude es porque no es de Él, hermano. A ver, yo miro. ¡Gloria! Todos somos de Él. ¡Aleluya! Vamos a orar al Señor y seguirle fiel, creyendo para que un día, ojalá nos vayamos todos con Él. ¡Gloria a Dios! En nuestro gran sentir, en nuestro corazón, que no se quede ninguno. Si fuere posible, para eso tenemos que orar al Señor, clamar a Él y velar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a recibir lo más importante esta mañana, que es su santa y eterna palabra. Dice el profeta del Señor: cuando se canta este himno, el ángel de Jehová se alegra, se regocija escuchando a su novia cantándole "Solo creer". Vamos a cantar con reverencia, con respeto, con humildad. Solo creer.
Honrarte, Señor Jesús. Queremos darte toda adoración, todo respeto, toda alabanza, toda honra y gloria. Que sean dadas a ti, porque solamente a ti pertenecen. Queremos decirte que eres bendito, que eres todopoderoso, que eres sublime y que no existe Dios más grande que tú. Eres el Rey de los Reyes, eres el Señor de señores, eres el gran Jehová del Antiguo Testamento, el Jesús del Nuevo. Y que en ti, Señor, hemos creído y estamos confiando. Eres el gran sanador, eres el gran libertador y eres todo para nosotros. Alrededor tuyo nos reunimos en esta mañana, creyendo, Señor, que tú estás aquí, Padre, y que de ti viene la vida eterna. Por eso nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, también rogando que tú perdones nuestras faltas, todas nuestras maldades, nuestros equívocos, nuestra mala actitud, que perdones todas nuestras iniquidades que hayamos hecho en la semana, Señor. Que gracia sea derramada en nuestras vidas, Señor, y gracias por amarnos tanto. Gracias por sanar nuestros cuerpos, por proveer alimento, por darnos trabajo. Gracias por ser maravilloso. Gracias. Bendice tu palabra en esta mañana. Háblanos al corazón, Señor. Haz milagros en nuestra vida. Muestra tu poder en presencia de nosotros para que nosotros podamos honrarte y podamos testificar y decir que tú aún vives y estás en medio nuestro, Señor. Padre, prometemos testificar en la calle, Señor, y decir, venid donde hay uno que todavía tiene palabras de vida eterna, que todavía sana al enfermo y da libertad al cautivo y da vida eterna al que está perdido. Gracias
Padre, por tu segunda venida. Y también bendecimos a Israel, Señor. Amén. Porque el que bendice a Israel será bendito. Amén. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Que lo bendiga. Amén. Sea cada uno de ustedes bienvenido en esta mañana a escuchar su palabra. Vamos a abrir la escritura. En el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 5, verso 1 al verso 11, y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, todo el mundo, Dios, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Bien, sea cada uno de ustedes bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo.
Saludamos a los hermanos que se encuentran en internet, a los que se han conectado durante la semana y los que están ahora en directo, aquellos que se levantan temprano y por las distancias no pueden acercarse a una iglesia, se levantan temprano y se conectan con nosotros. A ellos Dios les bendiga. Allá a los hermanos en Pontevedra, en Pamplona, saludos a nuestro hermano Gregorio, le conté esta semana, le manda saludos. También nuestro hermano Wilmer Guerrero le manda saludos. Saludamos a nuestro hermano Ramón en Valencia. Él se conecta con nosotros cada domingo. Que Dios bendiga a él y a su familia allá en Valencia. Así como aquellos en todo el país, desde el norte hasta el sur, el oriente, el occidente. A todos que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes hoy y durante la semana. Que la palabra sea el objetivo principal en nuestras vidas. Bien, antes de empezar, queremos recordarle a los hermanos, a los jóvenes. Me imagino que ya están preparados para nuestra reunión en septiembre, pero siempre es bueno irle recordando para que ellos hagan sus encomiendas desde ahora, sus preparativos, sus ahorros, sus solicitudes de tiempo en el trabajo, y aquellos que puedan estar con nosotros, pues Dios nos va a ayudar. Bien, alguien me estaba hablando de una información que yo di, o de un anuncio que di mejor, pero creo que no lo di de la manera correcta. Yo estaba hablando de la Santa Cena y alguien entendió que era para fin de año, y nosotros tenemos Santa Cena para mitad de año. Entonces, por si en algún momento no quedó claro, la Santa Cena es para mitad de año, bien sea para junio o julio, pero es para mitad de año. Lo digo porque es bueno que usted esté vigilando su vida, esté mirando su fe, su testimonio, su mente, y que si hay algo que hablar o corregir, pues no deje hasta el último día, sino que desde ahora entre en oración y examínese cada uno a sí mismo y toma de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a entrar en el tema en esta mañana, con la ayuda del Señor. Él nos quiere hablar. Amén. Yo creo que nosotros podemos, o tenemos, cualquier predicador, si Dios puso en él ese llamado y está en él ese don, bien sea evangelista, maestro, apóstol, conferencista o lo que quiera que sea el hombre, todo hombre que tenga ese don de hablar o ese don de gente, tiene mucho que decir. Tiene mucho que hablar, tiene la mente llena de letras o de estudios que ha hecho, o de los años o de experiencias. Pero cuando una persona tiene ese don de hablar,
hay mucho que hablar. Mas no es mucho lo que un predicador hable, sino lo que el pueblo necesite en ese momento. Yo no sé si estamos captando. Podemos ocupar 3 y 4 horas hablando, que si la NASA, que si la ciencia, que si Israel, que si las señales, que si los prodigios, que si la historia, que si la ley, que si la gracia. Bueno, podemos hablar mucho, pero el pueblo cada día necesita, son palabras de vida eterna. A veces hablamos demasiado y al final del culto pues no decimos nada. Amén. Y qué bueno es poder que la iglesia durante la semana esté orando a Dios en privado para que el Espíritu Santo el domingo le dé el alimento a su alma necesario. Señor, quiero que me hables. Señor, yo reclamo, Señor, tus palabras para mí. Mi alma tiene sed de ti. Señor, coloca palabras en el predicador. Él no conoce mi vida, pero tú sí la conoces, Señor. Tú sabes de qué cosa tengo necesidad. Que el creyente esté orando para que Dios hable al predicador y el predicador sea el portador de aquello que usted necesita. Pero para eso hay que ocuparse en la oración durante la semana. Amén. Así podemos nosotros ver lo sobrenatural. Ocupados en la oración, podemos ver nosotros lo sobrenatural. ¿Sí, sí está bien? Vamos a ir a la palabra. Hermano Marino, por favor, en Primera de Pedro, el capítulo 5. Verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Usted se imagina en la semana un siervo del Señor orando y clamando para que el Espíritu Santo descienda? Y una iglesia toda orando para que el Señor les hable. Entonces, imagina durante la semana los directores preparando los himnos que Dios quiere escuchar para su adoración, y que tanto iglesia como predicador y los directores y los músicos entregando y consagrando sus vidas, todos buscando un mismo propósito. Usted podría darse cuenta lo que pudiera suceder en cada servicio. Amén. Cuando todos estuviéramos preocupados por lo mismo. Amén. Usted pudiera ver al Espíritu Santo descender visiblemente y haciendo maravillas y haciendo cosas entre nosotros, porque hay una unanimidad entre el pueblo diciéndonos a nosotros que vamos por buen camino, porque el objetivo que tenemos todos es el mismo. La escritura, el apóstol Pedro por el Espíritu Santo habla a los ancianos y Pedro dice, bueno, yo anciano también. Y dice, es apacentar la grey de Dios. Amén.
Yo esta semana estaba pensando en que yo nunca he sido bueno arriando. Nunca he sido bueno para arriar. Amén. Porque uno arría cabras o animales tercos. Pero qué bueno es conducir. O qué bueno es guiar. Amén. Estar uno detrás de la persona que si vino, que si no vino, que por qué hizo, que por qué no hizo, que vea, que baje un poco esa falda, que mire que esto, que mire por acá, que mire por acá, y ese deseo en el pecador de hacer el mal, y uno como con el rejo en las costillas. ¡Hey! Amén. Cuando la naturaleza de perro, puerco y zorro todavía está allí. Amén. Dice la escritura: apacentar la grey de Dios. Amén. Verso 2. Verso 2, ahí mismo. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Amén. Amén. Sí, sí me pueden entender. Amén. No por fuerza. Siga. Sino voluntariamente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Amén. Aleluya. Hermano, el que quiera estar aquí es porque está voluntario. Es que yo estoy aquí porque me tienen amarrado. No, más bien váyase. Allí a las dos calles está la misa, a las tres están los testigos de Jehová, y por el centro de creyente están los mormones, y hay también adventistas, y también hay filadelfios, y también está la discoteca, y también está el parque, y si se va a 20 kilómetros está la playa. Donde usted quiera estar, puede estar. Voluntariamente. Amén. Dice la Biblia: no por fuerza, sino voluntariamente. Ahora, el Señor Jesús se preocupó de a su grey ponerle a sus ovejas ponerle un pastor. Amén. El Señor Jesús a su pueblo, a sus hijos, Él se preocupó por ponerles un cuidador, uno que apacentase ovejas. Él se preocupó de eso. Dijo: bueno, yo me voy, pero yo voy a dejar. Y le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis corderos o cuida de mis ovejas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que la paga no va a ser aquí. Amén. O sea, que el pastor se preocupa por las ovejas, las cuida voluntariamente, no con ánimo, no por lucro, amén, no por fama, sino sabiendo que el pago o el reconocimiento, mejor, va a ser allá. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Que el reconocimiento del trabajo va a ser allá. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona incorruptible. Amén. 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Una vez más, ese sí que me gustó, a ver. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Sí escucharon, jóvenes?
Pero no solamente los jóvenes de edad. Correcto, no, señor. Porque es que hay viejos jóvenes. Porque hay gente que no, es que yo tengo 50, a mí no me manda nadie. No se manda usted su propia vida. Amén. La escritura dice que Dios resiste al orgulloso. Amén. O sea, Dios ve un orgulloso, un soberbio y fuera de aquí. O sea, Dios lo echa de su presencia. Porque Dios abomina al soberbio, al orgulloso. Amén. Y dice la escritura que Él derrama gracia al humilde. Amén. Oiga, Él le da perdón al humilde. Amén. Él le da redención al humilde. Él levanta al humilde. Él mira al humilde. Amén. Cinco. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. ¿Cuántos quieren gracia? Aleluya, amén. Sea humilde. Amén. Si quiere gracia, sea humilde. O sea, en la escritura habla de la cerviz, la cerviz es el cuello, ¿no? De la mula o del caballo. Y la Biblia dice duros de cerviz. ¿Alguien aquí sabe, ha montado a caballo? ¿O saben lo que es eso? El profeta del Señor habla del caballo, dice que qué bueno es montar un caballo de pura sangre. Dice que es un caballo que es dócil, que se siente mejor no montado en un caballo que en un carro de última generación, que es suave, que amortigua, uno se siente como, ah. Dice el profeta que se siente poder. Amén. Y no hay necesidad tirarle el, no, él con que usted, el mismo caballo siente para dónde usted quiere ir y con que usted le mueva un poquitico, él ya... Amén. No hay necesidad de pegarle con el talón. ¡Pah! No. Eso así se arrea las cabras. Usted solamente hace, se mueve un poquitico. Y él sabe que tiene que andar. Amén. No sé si está claro. Pues el orgullo es tipo de una cerviz dura. Amén. Uno tiene la cuerda para hacerlo y la mula por el otro lado. Porque ahí hay soberbia. Es que el soberbio es al que no le gusta que le digan nada. Amén. Es que a mí no me gusta que me digan nada. Amén. Es que a mí no me gusta que me regañen. ¿Qué hace aquí entonces? Que coja, váyase para una isla, cómprese una isla para él solo. Y como no le gusta que le digan, ¿hay a quien le va a decir algo? Allá es donde necesita estar el que no le gusta que nadie le diga nada, allá. O váyase a vivir al centro del mar, a flotar allí. Porque el soberbio hace eso. Amén. Pero el humilde, aquel pura sangre, es dócil. Amén. Por eso fue, dice el profeta, que la paloma bajó al cordero. Porque la paloma tiene la misma naturaleza del cordero. La paloma no tiene hiel. La paloma no se amarga la vida. Amén. Y la oveja es dócil. Ella no patea. No se salta el cerco. La paloma se deja trasquilar porque tiene la naturaleza humilde, dócil, amable, tranquila. Amén, más a más. Seguimos un poquito. 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Una vez más. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Usted se imagina cuál es la... ¿Usted se imagina una mano? Dios tiene manos. Amén. Dios tiene manos. Dios tiene manos con las que Él trabaja. Él trabaja y Él pone sus manos a trabajar. Y las manos de Dios son los dones que Él ha puesto para apacentar a su iglesia. ¿Sí, sí está bien? Dios tiene manos. Él trabaja y Él ha puesto en su iglesia manos para que trabajen. ¿Sí está bien? 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien. Aleluya. Así va a llamar nuestro tema en esta mañana. Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Ahora, Él tiene cuidado de mí. O Él tiene cuidado de usted. Amén. Ahora, ¿usted se imagina a Dios teniendo cuidado de usted? Aleluya. Piense a Dios teniendo cuidado de usted. Él tiene cuidado. ¿Usted se imagina lo que la palabra cuidado dice? Cuidado es defender. O guardar. O velar. Oiga, Él tiene preocupación por usted. Amén. Ahora, la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa y nos cuida. Amén. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, dice la Biblia, y nos cuida. Porque cuida es defender, nos defiende. Dice el profeta, dice otro comentario de la Escritura, es que Él rogaría al Padre y nos daría otro consolador. Ahora, cuando llegaba el momento de Jesús irse de aquí y a la presencia, al cielo, Él tuvo cuidado de dejarnos el Espíritu Santo. Él dijo, yo no lo voy a dejar solos. Yo no lo voy a dejar solos. Yo no lo voy a dejar sin papá. No lo voy a dejar huérfanos. Sino que yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Y Él va a cuidar de ustedes. Él se va a preocupar porque a usted no le falte nada. Él se va a preocupar porque usted esté bien, porque usted pueda respirar. Él se va a preocupar porque cuando usted peque, Él le pueda perdonar. Él va a guardar que cuando usted tenga necesidad, Él le va a dar. Amén. Él se va a preocupar porque cuando usted esté triste, Él le pueda consolar. Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted se imagina a Dios teniendo cuidado, hermano? Ahora, si Dios es la perfección, si Dios es todopoderoso, Dios, si Dios está en todas partes, si Él es el incambiable Dios, si Él es el sello de todo lo que nosotros necesitamos, ¿usted se imagina teniendo cuidado de usted? Bendito sea el nombre del Señor.
La escritura dice que nosotros tenemos mucha ansiedad. Amén. Amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bueno, hermano. ¿Sabía usted que el ser humano está lleno de ansiedades? Y que nosotros deberíamos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Le ama, hermano? Ahora, la razón que la gente hoy día no recibe eso es porque interfiere con su vida espiritual que desea vivir. La Biblia dice que el mundo, el hombre ama más las tinieblas que la luz. Porque sus hechos son malos. Y una persona que ama caminar en tinieblas y hacer las cosas malas es porque ama las obras malas. No puede amar al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, si ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni aún está en usted. Bien, entonces ya hemos llegado a dos puntos. Uno, Dios teniendo cuidado de nosotros. Dos, nosotros amando al mundo. Amén. Ahora, usted puede decir intelectualmente, no, yo amo al Señor. Eso es falso. Eso es una mentira. Ahora, usted puede decir, no, hermano, yo soy un cristiano. Yo creo en Dios. Yo tengo mi doctrina establecida. Yo adoro al Señor. El diablo también. Tenemos dos cosas importantes. Una, Dios teniendo cuidado de nosotros. Nosotros teniendo cuidado del mundo. Porque el hecho de que usted venga a la iglesia, eso no lo hace salvo. Eso no lo hace usted con vida eterna. Eso no lo hace a usted un hombre espiritual. No. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene miles de motivos por venir. Unos vienen cuando les da la gana. Otros vienen simplemente porque andan buscando mujer. O buscando esposa. O trabajo. Amén. Ama al Señor, ¿verdad? Ahora, ustedes pudieran haber oído antes las escrituras, pero presten atención a ellas. Ellas son verdaderas. Son más verdaderas que estar aquí sentados en esta iglesia, en esta oportunidad. Ellas son más verdaderas que estar aquí en este estado de Arizona. Ellas son más verdaderas que un ser humano viviente. Ellas son palabras eternas de Dios. Y sus promesas, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras, ellas tienen un significado sobrenatural y nunca pasarán. Significan sublime. Amén. Nunca va a significar nada en ustedes hasta que Dios o hasta que la palabra no sea revelada. Cuando usted viene aquí a la iglesia y la palabra no le ha sido revelada, como a Samuel,
Samuel, Samuel, y la palabra de Jehová no había sido revelada. Y ya ministraba en el templo, y ya iba a culto. Es más, dice la Biblia, vivía en la iglesia. Y mientras la palabra no caiga en el corazón, no significa nada para usted. Pero cuán hermoso, aleluya, cuán hermoso es saber que Él cuida de vosotros. Y hermanos amados, simple hecho, el ver al creyente dormido así, y estar hablándole de que Él cuida de nosotros, y usted qué hace así. Usted se da cuenta que ahí solamente hay un bulto de carne. Amén. Vamos a trasladarlo a lo natural. Si un ser humano se pone tan feliz, tan contento, tan gozoso, tan bien, tan confortable, cuando esa persona se da cuenta de que alguien le ama, que mi esposa me ama, que mi esposo me ama, que mis hijos me aman, que tengo alguien que me quiere, y esa persona se siente feliz, contenta, porque alguien me ama. Amén. ¿Cuánto más tendríamos que estar gozosos de ver que Dios nos ama, que cuida de nosotros? Amén. Pero estar ahí sentado ahí como un muerto, como un palo, que no haya gozo, que lo único que haya es ahí amargura y recuerdos vanos. Pero cuán feliz se siente. Yo me pongo anoche, por ejemplo, o en los días o en las mañanas, anoche, a pensar que mis hijos me aman. Pienso y digo, Señor, mis hijos me aman. Y en uno surge un gozo, surge una paz, surge una alegría, surge ánimo por qué luchar. Porque uno se siente amado de sus seres queridos. Uno encuentra ánimo por hacer las cosas bien, por corregir sus males, por corregir sus errores, porque tengo a alguien que me ama y que vale la pena. ¿Cuánto más tendríamos que estar gozosos sabiendo de que Dios nos cuida, hermanos? Bendito sea su nombre. Amén. Pero el profeta dice que el ser humano ama más las tinieblas, el mundo, el pecado. Dice el profeta que las madres de hoy en día están tratando de enseñarle a las jovencitas en ser populares. Amén. Que las madres, los padres de hoy en día están enseñando a sus hijos a ser populares. Mi hija, usted no se deje humillar de nadie, ande siempre con la cabeza levantada, vístase bien, eso es normal, porque la mamá está cuidando ahí. Píntese esa cara, hombre, que parece una vieja, no, usted es bonita, píntese, consígase un novio de plata. Oh. No se vaya a conseguir uno para que no tenga nada, no, de plata. Dice que las llevan a los centros para que sean bailarinas de ballet, para que sean verdaderas damas de la sociedad.
Pero que esas niñas cuando llegan a los 30 años se vuelven melancólicas y no hayan felicidad en ellas porque anduvieron haciendo la voluntad de otro. Que se vuelven locas y que empiezan a beber y luego se van a la cantina, pasan por 4 o 5 hombres, pierden sus vidas, pierden su moral, pierden su dignidad, luego están fumando en la calle, todo porque han rechazado al Dios que vino a confortarnos. Entonces dice el profeta que por ahí estuvo, dice, yo no sé si fue mi niñita o José, creo que fue José que me dijo, papi, hay tal cosa como una bruja, ¿hay brujas? Yo le dije, uy, sí, seguro, hijo, que hay brujas. Dijo, papi, ¿y ellas tienen nariz larga y montan sobre las escobas y esas cosas? Dijo, no, ella tiene la cara pintada y montan en Cadillac. Ella tiene la cara pintada y montan en Cadillac para bailar las reuniones de cóctel. Dijo, mijo, esa es la nueva versión moderna de la bruja de hoy en día. Un nuevo modelo de bruja. Y él me dijo, eso es una bruja, papi. Yo le dije, sí, señor, eso es una bruja. Ahora, yo no sé si debía haberle dicho eso o no a mi hijo. Porque cada vez que él ve una mujer así esas en la calle, dice, papi, ahí va una bruja. Bueno, mijo, me supongo que sí. Amén. Pero Dios nos ha cuidado nosotros de eso. ¿Le ama, hermano? Libro de Juan, capítulo 14. Juan 14. Verso 1 al 3. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Bendito sea el Señor. Cuando estén enfermos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Uno nomás, a ver. Dijo, creed también en mí. Amén. Cuando haya enfermedad, cuando haya necesidad, no se turbe. Amén. O sea, no se desespere, o sea, no se vuelva loco. Amén. O sea, no se descontrole. O sea, no haga locuras. No hable lo que no tiene que hablar. No actúe como no debe actuar. Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios te guarda. ¿Ve? Uno. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Sigamos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Amén. Hermano, Dios se preocupa hasta de eso. Amén. Imagínense que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, Él sintió la hora de irse ya y Él dijo, yo no los voy a dejar solos. Amén. Voy a dejarles un cuidador, el Espíritu Santo. Y le dijo a Pedro, Pedro, hágame un favor y me cuida a mis muchachos. Y dijo, yo no me voy de vacaciones, voy a preparar lugar, morada. El profeta dice, mansiones. ¿Sabe que a usted le va a tocar una mansión? Una mansión para usted solito. Ahora, ¿sabe de qué comprende una mansión?
¿Sabe lo que es una mansión para usted? Para usted solito. Dios está pensando en que a usted le tiene una mansión allá. Pero ¿sabe lo que es una mansión, hermano? Ahora, si aquí en la tierra una mansión tiene 150 habitaciones, 20 o 30 baños, jardines, patios, salones, bibliotecas, campo, lugares recreativos, 300 empleados, 300 siervos. Ahora, ¿se imagina lo que es una mansión para usted allá cuando usted vale más de 10 mil mundos? Y él se está preocupando por usted para prepararle. Yo tengo que prepararle al hermano Marino la mansión. Yo me imagino el Señor allá creando la mansión para el hermano. Y nosotros aquí preocupados por cuatro ladrillos. Y tenemos esos cuatro ladrillos y los limpiamos. Y ay, Dios mío, nosotros azarados por los ladrillitos. Se me van a meter a los ladrillos, hermano, me van a llegar los ocupas. Cuando allá tengo una mansión. Preocupado más por las tinieblas aquí. Cuando la luz se preocupa de nosotros. ¿Sí podemos entender? Tres. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. El Señor quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿A usted? ¿Usted quiere eso? Amén. ¿Usted quiere estar donde Dios está? ¿Quiere estar en esa presencia como María? Puesta a los pies del Señor mientras Marta la fatigada trabajaba. Y estar allí hablando cara a cara con Él, escuchando su palabra, gozosos porque en Él hallamos la vida eterna. Mire, hermano, Dios tiene tanto cuidado de nosotros que dio su vida en el Calvario por nosotros. Dios sabía que nosotros íbamos a ser condenados y que el infierno ya era nuestro. Dios sabía que nuestros pecados nos iban a llevar a condenación. Él sabía eso. Él sabía que nuestra vida no valía nada. Él sabía que la ruta de nosotros ya era el infierno sin ningún semáforo que nos hiciera frenar. Pero Él dijo una vez: yo voy a hacer ese semáforo en rojo. Él dijo: yo me voy a colocar estático en rojo, sangre, y les voy a detener de ese camino. Les voy a hacer un giro y voy a llevarlos hacia donde yo voy a estar. Para eso Él tuvo que morir. Para eso él tuvo que padecer. Tuvo que humillarse. Para eso Él tuvo que despojarse de toda su gloria, de toda su divinidad. Ser un hombre, ser humillado, ser despojado de su ropa, ser avergonzado, solo para que un vil pecador como yo tuviera vida eterna. Mire todo lo que Él se preocupó, todo lo que Él cuidó de mí, todo lo que Él cuida de usted, todo lo que Él se preocupa, Él vela por usted. Su propia vida. Amén. Su propia vida fue entregada para que un pecador como usted y yo tuviéramos a lo que no teníamos derecho. Él nos dio ese derecho. Él tiene cuidado de nosotros. Amén, hermanos amados. ¿Cuánto le aman?
Libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, estamos terminando, no voy a tardarlo mucho tiempo, solamente quisiera que cuando usted salga de aquí esté consciente y Dios le grabe en su corazón que Dios cuida de usted. No cuida ni el trabajo, no cuida ni usted mismo, no cuida ni el presidente, no. Dios es su cuidador. Y Él mandó apacentadores, cuidadores, para que velen por sus almas. Él sabe cuánto arroz tiene usted en la despensa en esta mañana. Él lo sabe. Él sabe eso, hermano. Él sabe usted mañana qué va a comer. Y sabe el martes qué va a comer. Él sabe qué aire va a respirar usted dentro de una semana. Él sabe, oiga, hermano amado, Él sabe quién va a ser su esposa. Y quién va a ser su esposo. Él ya ha preparado, gloria a Dios. Él a los jóvenes ya les ha preparado quién va a acompañarles el resto de su vida. ¿No es muy maravilloso eso, hermano? Él se preocupó de mí. Y cuando me hizo, Él pensó, voy a ser la compañera. E hizo a mi esposa. Porque la Biblia, Él se acordó de su palabra, hermano. Él dijo, uy, en Génesis, yo dije una vez un día que no es bueno que el hombre esté solo. Uy, yo hice al hermano, yo hice a mi hijo, voy a prepararle una compañera. Porque así como se la di a Adán, se la voy a dar a mi hijo. Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, yo puedo tener la libertad de escoger. Pero con mis gustos había escogido mal. Y había escogido una que me hiciese daño. Pero Dios le da a sus hijos lo que ellos necesitan. No lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Porque es que Dios no concede caprichitos. Él nos da nuestras necesidades. 6:25 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ay, ese texto, hermano, no es para muchos. Eso no. Yo tengo que trabajar. Claro que sí. Es que si yo no me preocupo por mí, pues Dios lo hace por usted. Amén. Amén. Ese texto, ahora, yo entiendo que ese texto no significa nada para aquellos que no ha sido revelada la palabra. Amén. Pero para aquellos que ha sido revelada la palabra, usted descansa allí. Amén. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se quede en la casa días y boliese uña a la barriga pelándose la tripa. No, tiene que levantarse a orar. Tiene que buscar su presencia. Tiene que adorarle. Tiene que decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? Amén. Hermano Marino, por favor, 25. Por tanto os digo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. A ver, yo tengo una pregunta aquí. A ver, yo quiero una pregunta aquí. ¿Usted qué cuida más? ¿La comida o el cuerpo? Aleluya. ¿O la comida? Porque hay unos que se van a trabajar hasta enfermos. Correcto.
Amén. Ahora, yo no estoy alcahueteando al holgazán y al vago. No, señor. Lo que estoy es preguntando, ¿por qué causa usted se va a trabajar a veces? Porque comida tiene. Amén. Ahorros en el banco tiene. ¿Sí o no? Pero el simple hecho de saber que si no va a trabajar en el día, pierde 50 euros o pierde 100, ahí se le quitó el dolor. ¿Sí o no? ¿Qué le importa a usted más, los hijos o el trabajo? Porque hay padres que no le dedican ni media hora a sus hijos porque hay que trabajar. Amén. Y no los ve usted en un parque chupándose un helado. Yo no digo que vayan al McDonald's, no. En el parque es suficiente. ¿Por qué usted cree que nuestros hijos buscan otra compañía en la calle? Es porque nosotros no hemos sabido ser padres. Porque estamos agobiados con el deseo de engordar el banco y engordarlo y engordarlo. Y abandonamos nuestros hijos como perros y como cerdos y le llevamos comida como si fueran animales. Pero no les damos lo más importante: amor, amén, diálogo, cariño, compañía, comprensión. Amén. Si no, llévele comida ahí. Y eso va, se van a la tienda y compran sacos de arroz. Amén. Y patatas. Y cuatro panales de huevos. Y un chancho para que se lo coman. Y creen que eso es amor. No, eso es de abandono, eso es gordura. Eso alimentando marranos. A veces el papá tiene los riñones que no puede, o está tirando mocos todo el día para arriba y para abajo, la gripa que tiene, ese se va a trabajar. Yo no digo que eso esté mal. Si usted no tiene un huevo y un grano de arroz en la despensa y tiene que sacrificarse, hágalo, hermano, porque sus hijos son su responsabilidad, pero no por la ambición de que se me acaba la platica. Porque yo sé que ese es el espíritu que hay. A veces tenemos de dónde. A veces tenemos cómo darle algo, un helado. Y no tengo. Pero hoy tenemos para comprar tierras, las vacas, los vecinos, criar más huevos y más gallinas. Amén. Porque el ser humano siempre piensa en lo material. Por eso es que el profeta dice: el ser humano ama más las tinieblas que la luz. Y no se nos ha vuelto a memoria que Él cuida a sus hijos. Un poco más, hermano Marino, por favor. Un día el hermano Bran estaba en una reunión de pastores y estaba hablando con unos ministros en una reunión muy importante. De pronto él desvió la mirada y vio que había un niño como de 5 o 6 años sentado en un andén. Y el niño estaba allí triste y estaba agachado así y estaba como llorando. El hermano Branham dejó la reunión, se sentó junto con el niño en el andén y se puso a hablar con él. Y él entregó sus 5 o 10 minutos a ese niño. El niño le contó sus cosas, oró por el niño, y el niño estaba llorando. El profeta le consoló. Ahora, yo siempre he tenido una pelea con los padres. Porque cuando a mí, a William Branham, a mí me enseñó
que los hijos no eran los delincuentes, sino los papás. Entonces eso me enseñó a mí que el problema viene desde casa. Y que si nuestros hijos están como están, yo no digo todas las veces, pero muchas veces, es porque nosotros los padres somos unos sinvergüenzas. Porque no damos ni tiempo ni el ejemplo que la palabra nos exige que tenemos que dar. Amén. Amén. Cuando a mí el mensaje me dice que no son la delincuencia juvenil, sino que es la delincuencia de los padres, yo con eso me quedo. Amén, porque estoy a favor de aquellos jóvenes que están luchando. Amén. ¿Sí, sí estamos bien? Y que esos hijos, si pasan los días, ellos serán nuestro bastoncito. Ellos serán nuestro bastón. Hermano Marino, por favor. 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Siga. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Siga. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oiga, hermano, un pájaro no tiene alma. Un animal no tiene alma. No tienen ellos en quién descansar. Y viven más tranquilos ellos que nosotros. Nosotros que tenemos la promesa del Dios de la vida eterna. Y qué afán y qué ansiedad. Porque nosotros no hemos sabido aprender a depender de aquel que nos hizo. Amén. 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De qué tenéis necesidad? Sí, siga. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Aleluya. O sea, eso no hay necesidad de buscarlo, eso viene añadido porque usted busca a Dios. Amén. Eso no hay que buscarlo, eso viene amarrado a cuando usted busca al Señor, ahí Dios le añada lo que usted necesita. Amén. El profeta una vez orando llegó y le dijo a la congregación: hermanos, ¿quieren muebles? Amén. Dios, si quieren muebles y ama al Señor, Dios le da muebles. Amén. Porque primero han buscado a Dios. Pero nosotros primeramente los muebles. Hermanos, que me están pagando en el día 100 euros y me hacen falta unos muebles y tengo que traer el domingo. Dios entiende, un domingo que yo no vaya, no, eso pasa, no, eso tranquilo. Por unos muebles. Están bonitos los muebles. Las cortinas están bien. Pero ¿cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto usted ama a Dios? 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Siga. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. El cuerpo del Señor es la iglesia. Y nosotros no tenemos el suficiente discernimiento espiritual para cuidar el uno del otro. ¿Cómo entonces podemos cuidar si no cuidamos el uno del otro? ¿Cómo podemos cuidar del perdido y el moribundo? ¿A qué hospital podemos llevarlos? Echando fuera nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Ahora, los hombres toman atajos. Y los que hacen eso. Ahora, porque Dios, cuando Él hizo al hombre, Él no hizo al hombre para hacer eso. Él hizo al hombre para ser feliz. Él hizo al hombre para satisfacción. Él hizo al hombre, dice el profeta aquí, me gustó esto. Él hizo al hombre para que viviera confortado. Oiga, confortable. Ah. Él hizo al hombre para que viviera confortable. Qué bueno uno vivir en su presencia. Como Juan el Bautista, ¿no? Que estaba tan lleno del Espíritu Santo que tenía de almohada una piedra y él vivía confortable. Ah, qué bueno. Amén. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que él tenía una colcha encima del cielo. Ah, lo tapaba. Él vivía feliz. Oiga, nada le molestaba a Juan Bautista. Nada le molestaba. Para él comer langostas con miel era un manjar. Ah, decía, esto es mejor que marisco. Y él vivía confortable. ¿Sabe por qué? Porque estaba el Espíritu Santo siendo absoluto control. Por eso es que el profeta dice que un hombre con el Espíritu Santo nada le molesta, nada le fastidia, para él todo está bien. Oiga, no se queja. Porque el quejarse debilita la fe. Dios quiere que sus hijos sean y vivan confortables. Bendito sea el Señor. Estoy la palabra que es confortable. Cuidados, protegidos. Ahora, bueno, ustedes madres, las mamás, ¿no? Las mamás. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Y madres? Porque mamá es una que para los hijos y los deja para ahí tirados. Pero madre es una que los cuida. El profeta dice, ustedes madres se levantarían a medianoche, aunque ustedes estuvieran muy enfermas. Si su hijo estuviera despierto por patear la cobija de él, y ustedes saben que eso le podría dar un resfrío al pequeño, ustedes se esforzarían, madres enfermas, de alguna manera, para ir al lado de su camita, para hacerlos sentir cómodos. La mamá llena y con fiebre. Y el niño está llorando porque en la noche está volteando y se quitó la cobijita, ¿no? No importa la condición humana de esa madre. No importa el dolor que tenga, ella se levantaría a medianoche y cubriría a su hijita, a su hijito lo cubriría, porque mi bebé está pasando frío. Porque una madre cuida de sus hijos. Una madre, si no tiene nada más dentro de la casa para comer, él ya primeramente que sus hijos coman. Una madre aguanta humillaciones, aguanta desvelos, aguanta lo que tenga que aguantar solo porque sus hijos estén bien. Amén. Eso es una madre.
Si uno de su familia estuviera acostado enfermo con una fiebre y ustedes pudieran quedarse allí con un trapo y mojarle su rostro con agua fría para hacerlo sentir cómodo, ustedes lo harían. Uno de sus hijos, ustedes se quedarían allí aunque estuvieran enfermas y ustedes mismas necesitarían estar en cama. Si ustedes todavía se quedaran allí, porque sus hijos significan algo muy importante para ustedes. Ellos son parte de ustedes. Ellos son su vida. Y la iglesia es la vida de Dios en la tierra. Y Él quiere confortar su iglesia. ¿Y qué sería si ustedes supieran enjugar la frente feril de su hijo? Lo confortaría. Y si él rehusara y les escupiera su rostro y les extendiera una mano y más bien él cogiera una botella estando lleno de fiebre y enfermo y él no quisiera que nadie le ayudara, en lugar del toque de la madre cogería una botella de whisky. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros cuando rechazamos los cuidados de Dios. Cuando en vez de buscar la oración vamos a buscar los remedios clínicos. Hay muchos remedios para una cura, pero Cristo es la cura y la única cura, porque Él cuida de nosotros, Él nos ama y Él quiere que vengamos a Él. Dios nos hizo de esa manera. Es una cosa santa. Y nosotros, que Él quiere que nosotros vivamos confortados. Confortables. ¿Le ama? Ahora, Dios le dio al hombre una esposa para confortarlo. Extracto 48. Dice el profeta que cuando él se iba por allá a sus viajes, y él llegaba cansado y él llegaba nervioso y él llegaba muchas veces perturbado, dice el profeta. Dice que él anhelaba llegar a la casa y que la esposa le colocara la mano en su espalda y le dijera: amor, ¿cómo te fue? Dice: ah, eso es estar confortado. Porque Dios le dio una esposa al hombre para que él fuera confortado, para que él fuera consolado. Cuando un hombre está en el trabajo, cuando un hombre tiene problemas en la calle, el hombre lo mínimo que quiere en la casa, con la familia, es que la esposa le comprenda. ¿A ustedes, esposo, nunca le ha pasado? Viene usted perturbado, viene usted cansado, viene usted con problemas y de pronto le cuenta a su esposa que tiene problemas y la esposa le dice: ¡vio! ¡Ea! Es que a usted no se lo aguantan en el trabajo. Uno se queda como: ¿para qué hablé? Amén. Pero qué bueno es recibir comprensión de esa esposa, de las turbaciones que un hombre tiene, de la carga que un hombre tiene, de la presión que un hombre tiene. Y que reciba apoyo de ella y que ella sea una Sara en la casa y que le diga: amor, tranquilo, juntos tú y yo vamos a salir. Amén. Dios le dio al hombre una esposa para confortarlo. Cualquier buena esposa cristiana sabe que ella es algo confortable para el hombre, para un hombre turbado. Amén. Qué horrible es una mujer que haya que levantar a la cama, hermano. ¿Usted le parece eso horrible? Bueno, mija, levántese, pues, a ver que me tengo que ir a trabajar. ¡Ay, hágaselo usted! Eso no es confortable. Y la mujer por la mañana, eso parece un león o un parqueadero. Eso no sé si no es esa barriga subir y bajar.
Y el pobre hombre cocinando, porque está la morsa ahí durmiendo. Qué confortable es eso para uno. Eso es correcto. Amén. Le toca a uno siempre ir al bar y comerse un bocadillo de 3 o 4 días, porque la morsa está durmiendo. Qué confortable es eso. Amén, hermanos amados. Un hombre que llega a la casa, al hogar, a su hogar, a su morada. Amén. Que llega uno como a ese lugar donde uno quiere sentirse confortable y tiene que llegar estornudando del polvero tan horrible que hay. Todo huele a sebo, a manteca. Todo huele mal. Lleva trapos de 15 o 20 días sin lavar. Pecueca en la casa, zapatos sin limpiar. Todo es un desorden. La mujer llena con lagañas aquí, creando barriga. Qué confortable es eso. Amén. 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 ¿Le aman, hermanos? Amén. Acuérdese. La iglesia es la vida de Dios en la tierra. Una iglesia santa, limpia, sin mancha y sin arruga. Dios ha cuidado de su iglesia. Dios se preocupa por tenerla confortable. ¿Saben ustedes para dónde voy, no? Dios lo ha dado todo por la iglesia. ¿Cuánto le ama? Ahora, nosotros, el ser humano, cualquier persona, cualquier hombre, está rodeado de vanidades, de orgullo. Eso es lo que el hombre persigue: tener más. Cualquier ser humano está rodeado de envidias, de mal genios, un mal carácter. A toda hora anda chupando limón. Un ser humano anda rodeado de ambiciones materiales. ¿Cuándo me subirán el sueldo? Soberbia, a mí no me diga nada. Es que a mí no me gusta que me digan eso, soberbia. Porque la persona se cree mucho más de lo que Dios la hizo. Lo rodean odios. Lo rodean chismes, intrigas. Y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Sí está bien? El profeta dice que los momentos más críticos de su vida, más críticos de su vida, fue un lapso de unos 15 días cuando su padre se le murió en sus brazos. A los 3 o 4 días le mataron un hermano. A la semana una inundación y murió la esposa. Y al otro día tenía a su pequeña Sharon Rors en una clínica con meningitis. Dice que él no sabía qué hacer. Él vio a su pequeña niña allí, estaba aislada, óigase bien, en un cuarto frío, en un sótano, porque tenía una enfermedad contagiosa. Era un problema para todos los enfermos. La enfermera no podía ni siquiera darle agua. Le prohibieron a él de que él entrara a ese lugar. Él dijo, yo voy a entrar. Dijo que se escapó y metió a ese lugar y se metió allí a ver a su pequeña niña. Tenía las cuencas. Dice que respiraba muy fuerte, estaba pálida. Dice que estaba a punto de morirse. Dice, esa fue la escena más triste y desgarradora para mí. Mientras mamá estaba en el depósito de cadáveres, mi niña se estaba muriendo. Era mi pequeña Sharon. Entonces yo me metí allí y le vi sus ojitos azules que se cruzaban. Dice el profeta que vio los ojos. Y los ojos se movían así, del dolor que la niña sentía en ese momento, se cruzaban de un lado para el otro. Entonces la miré y me postré de rodillas. Y dije, Dios,
Su mamá yace en el depósito de cadáveres y la vamos a enterrar, Señor. Mañana en la mañana la vamos a enterrar. Yo te pido, Señor, que no te lleves mi bebé. Señor, permíteme criarla. Ella es tan dulce, no te la lleves, Señor. Justamente en ese momento, pareció que vino una sábana negra desenvolviéndose, que solo me impidió verla a ella. Y algo sucedió, algo escuché que dijo: tú te la llevarás de todas maneras. Yo me levanté y entonces Satanás vino a mi lado y me dijo: ¿y luego tú le sirves a ese? Y aquí estás tú, solo, joven, y me quieres decir qué es lo que has hecho. Te has parado en las esquinas, en las calles, donde quiera que vas. Has ayunado hasta que te has colocado débil y no podías subir un poste de teléfono para hacer tu trabajo. Lo que has hecho ha sido predicar y clamar y orar la palabra de Él, y una palabra de Él cambiaría todo, y Él no lo quiere hacer. Él no quiere salvar tu hija y Él no lo hará. Él dejará que la niña se muera y luego tú le seguirás sirviendo. Yo casi llegué a esa hora cuando mis piernas yo no podían sostener más. Yo me recliné en la cama y dije: Charon, ¿conoces tu papi? Y ella, yo la oía como que estaba respirando con dificultad. Ella miraba. Yo sabía que ella estaba muriendo. Yo pensé: Señor, solo una palabra. Y Él ni siquiera tendría que hablar. Él solamente con el pensamiento, con su propia mente, Él podía darle la solución a este cuadro. Y la meningitis la dejaría y ella estaría sana. Solo una palabra. Sin embargo, Él no lo hizo. Y Satanás dijo: entonces, ¿seguirás sirviéndole? Y yo pensé: ¿a dónde iría? ¿Qué pudiera hacer? ¿A quién pudiera ir? ¿O en dónde está mi esperanza? Algo me sucedió hace unos años y aquí, Señor, yo solo sé que te amo. Yo me encaminé hacia la cama, puse mis manos sobre su cabecita y dije: cariño, Dios me dio a ti y Dios te está quitando de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, dije, aunque me castigues, sin embargo, confiaré en ti. Señor, yo dije, yo te llevaré, cariño, y te pondré en los brazos de tu madre, en la funeraria, como a una hora, porque aunque él me mate, no hay nada que yo pudiera acudir. Él es la única esperanza que yo he encontrado. Él es el único fundamento. Él es el único consuelo que yo he tenido, donde quiera que pueda acudir ahora para su consolación. Solamente Él. Cuando yo dije eso, ángeles vinieron y se la llevaron. Y yo casi me desmayé, pero algo sucedió. Él era mi consolador. Él vino a mí y Él tuvo cuidado de mí. Colóquese de pie. Entonces mi niña murió. La puse en el pecho de mi esposa.
Allí murió mi esposa. Yo tomaba su mano. Ella diciendo: Billy, tú has hablado de esto, has predicado de ello, pero no sabes cuán glorioso es pasar a la otra vida. Y todas esas cosas allí que yo ya había visto a él hacer, él dijo, ahora, él ha tomado todo lo que tienes. ¿Qué significa él para ti ahora? Yo dije, Señor, tú eres mi torrente, tú eres mi confort. Más que vida para mí, ¿a quién tengo yo en la tierra aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Él dijo, ¿qué significa? Yo dije, esto es lo que significa para mí. Yo subí a la colina donde ella fue sepultada y me senté allí en un ratito y parecía como que una paloma había venido y cantaba y me cantaba. Mejor dicho, me arrullaba. Yo avanzaba por la tarde mientras estaba sentado allí y pensaba en ella y del bebé yaciendo allá abajo en su brazo. Parecía como una brisa soplando a través de los pinos y cantaba. Y cantaba algo como hay una tierra más allá del río que la llaman ellos dulce eternidad. Y únicamente alcanzamos esa ribera por fe. Uno llega allá por fe. Ahora, las últimas palabras que yo le dije a mi esposa fueron estas cuando murió. Yo la besé. Le di un beso de despedida y ella me dijo, Billy, no te quedes soltero. Toma una buena mujer que esté llena con el Espíritu de Dios para que críe a mis hijos, porque ella no sabía que el bebé iba a morir el día siguiente. Y ella dijo, Billy, yo te encontraré en esa mañana. Ella dijo, Billy, párate al lado del este de la puerta. Cuando tú veas a Abraham, cuando veas a Isaac, cuando veas a Jacob y a esos hijos del reino entrando, solo empieza a gritar, Billy, Billy, tan fuerte como puedas. Yo reuniré a mis niños y yo te encontraré allí. Esa fue mi última cita con ella. Y con la ayuda de Dios, yo todavía he hecho todas mis ansiedades con él. El confort del Espíritu Santo de que algún día yo cumpliré esa cita con ella. Yo todavía tengo esa cita con ella. Cuando yo la encuentre allá por la gracia de Dios, me quedaré en el campo de batalla. Predicaré toda mi vida hasta que mi cuerpo se desgaste y ustedes echen sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Miren, Él tiene cuidado de nosotros. Ahora sabemos, vamos a mirar eso. Él tiene cuidado de nosotros. Él tuvo cuidado del leproso. Él tuvo cuidado del mendigo. Él tuvo cuidado del ciego. Él tuvo cuidado de la prostituta. Y Él tiene cuidado de mí. Padre celestial, Señor Jesús, gracias, Señor. Por tener cuidado de nosotros, Padre. Padre, lo triste en esto es que nosotros no tenemos cuidado de ti. Porque nos rodea la envidia, nos rodea el orgullo, las vanidades, nos rodea el mal genio, nos rodea las cosas materiales, nos rodea la soberbia. Tenemos cuidado del odio, de los chismes, de la jactancia. Tenemos cuidado de nuestro propio yo.
pero no nos hemos preocupado por estar rodeados de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Señor, gracias por tener cuidado de nosotros. Como dijo tu profeta, aún en los momentos más difíciles de mi vida, Él tuvo cuidado de mí. Él me guardó. Y dijo: Señor, gracias porque a partir de los años yo pude entender que si mi pequeña Sharon hubiese vivido, no había terminado llevada por ángeles. Entonces, gracias porque tú has tenido cuidado aún en las adversidades, en la enfermedad, en la necesidad. Tú has tenido cuidado de todos tus hijos. Aún tu propia vida fue entregada por nosotros, Padre. Y nosotros, ¿qué te hemos dado, Señor? Ahora, como dijo tu profeta, ahora la pregunta en esta oportunidad: ¿tiene usted cuidado de Él? ¿Tiene usted cuidado de Él? Si usted no tiene cuidado de Él, entonces Él no puede ayudarle. Pero si usted tiene cuidado lo suficiente y cuida lo suficiente, Él te cuidará. Yo he oído a gente decir de una manera alocada, diciendo: yo no tengo cuidado sino de mí. Oh, hermanos, yo seguramente tengo cuidado de lo que será de mí, seguro, pero a mí me interesa. Yo tengo que tener cuidado de Dios. Yo cuido de Dios porque Él primero cuidó de mí. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Permítenos preocuparnos por la humildad, porque Dios da gracia a los humildes. Dios consuela al afligido. Dios guarda a sus hijos. Sana al enfermo en esta mañana, Señor. Provee de alguna necesidad a aquellos que estén padeciendo. Dale gozo a aquel que está afligido. Dale un motivo a aquella persona para estar alegre, porque Dios cuida de ella, Señor. Gracias. Nos encomendamos en tus manos en esta hora y te damos gloria a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios le bendiga. Yeah.
paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Pues Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Aleluya. Qué afortunados somos nosotros que podemos depositar todo nuestra ansiedad, todo temor, toda lucha en el Señor Jesucristo y hallamos esa verdadera paz, una paz eterna. Saludamos a los hermanos y amigos que nos ven a través de internet, que Dios les bendiga y que sigan sintonizándonos para que Dios hable a nuestros corazones. Saludamos a nuestro hermano Jorge, hermano Lucas, donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga. A nuestros hermanos en Chile, a nuestros hermanos aquí en España, en Colombia, por todas partes donde nos vean. Nos agrada saber que ustedes nos ven a través de internet. Y queremos orar esta mañana también por nuestra hermana Tatiana, que Dios la guarde, la cuide en ese lugar donde está. Que los ángeles la rodeen, que la sangre de Jesucristo sea cubriéndola una vez más. Y también ha llegado muchas solicitudes de oración a nuestra página de internet, oración por enfermos. Hay una solicitud de oración en nuestra página por enfermo o por teléfono. Alguien pide oración, debemos nosotros orar porque es Dios moviéndose. Dios quiere utilizarnos a nosotros para que oremos por otra persona, para que veamos que la sanidad divina es real, que no ha pasado, que existe, porque es Jesucristo mismo, el de ayer, hoy, por siempre. Entonces vamos nosotros a orar. Ha habido bastantes solicitudes por internet, de oraciones, y orar por nuestra hermana Tatiana. Voy a seguir cantando este himno nuevamente. Él pelea mis batallas, lo vamos a hacer por do mayor. Padre Celestial, Señor de la Gloria, levantamos nuestras manos hoy ante ti, Señor Jesucristo, ponemos en ti todas nuestras necesidades, Señor, todo cansancio, toda lucha, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestra verdadera paz, eres, Señor Jesucristo, nuestro verdadero refugio, tú eres nuestra roca, Padre amado, la que nos sostienes, Padre Celestial. Señor, hoy ponemos ante ti toda preocupación, ponemos a nuestros hermanos queridos en tus manos, nuestros hijos, nuestros seres, Señor. Ponemos, Padre amado, nuestra hermana Tatiana en tus santas y poderosas manos, Señor Jesucristo, para que tú la guardes, Señor de la Gloria, de cualquier tentación que pueda poner el enemigo en su camino, Padre. Que los ángeles la guarden, Señor, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor, Padre amado, y que ella no tenga ese deseo ni quiera de mirar hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, Padre. Que se mantenga siempre firme en ti, Señor, su mirada puesta en ti, Señor Jesucristo, que es lo que debemos hacer un cristiano verdadero. Levantamos nuestras manos hoy, oramos por todos nuestros hermanos que han pedido solicitud, han hecho solicitud de oración, Señor de la Gloria. Se lo han hecho porque tú has puesto ese sentir en sus corazones, Padre. Y hoy, Padre amado, con la autoridad que tú nos das, Señor Jesucristo, reprendemos cualquier enfermedad, Señor, que esté aquejando a cada uno de nuestros hermanos. Padre amado, que tú les levantes de esas camas de donde estén, de esas sillas, que les saques, Señor de la Gloria, con salud, con sanidad divina, Padre amado, que tu sangre preciosa sea una vez más sobre ellos, Padre, y que el Espíritu Santo entre allí a ese cuerpo y que regenere toda célula que esté afectada, Padre amado, y reprendemos todo espíritu de enfermedad en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Solo en Dios se encuentran las palabras, las que puedo a mi Cristo adorar. Él desciende desde el cielo y nos levanta.
por encima de tormenta y tempestad. Es por gracia que Él pelea en mis batallas, y triunfantes junto a Él nos llevará. Es por gracia que Él pelea en mis batallas, y triunfantes junto a Él nos llevará. Él es paz, es perdón, amor y gozo. Si adoramos en espíritu y verdad, Dios desciende desde el cielo y nos levanta por encima de tormenta y tempestad. Es por gracia que Él pelea en mis batallas, y triunfante junto a Él nos llevará. Es por gracia que Él pelea en mis batallas, y triunfante junto a Él nos llevará. Si adoramos, contemplamos su hermosura, nos transporta hasta el trono celestial. Dios desciende desde el cielo y nos levanta por encima de tormenta y tempestad. Es por gracia que Él pelea en mis batallas, y triunfantes junto a Él nos llevará. Es por gracia que Él pelea en mis batallas, y triunfante junto a Él nos llevará. Y triunfante junto a Él nos llevará. Aleluya, gloria al Señor Jesús.